Tras el anuncio que hizo el gobierno estatal de Arizona el 23 de abril de 2010 de crear una ley que convertiría en criminales a todos los indocumentados que residen en este estado del suroeste de Estados Unidos, los actos de protesta no se hicieron esperar en Arizona. ¡Queremos un mundo sin fronteras! Figuras como la gobernadora Jan Brewer, impulsora de la ley, y el sheriff Joe Arpaio se convirtieron en el blanco de las manifestaciones que promovieron tanto las organizaciones proinmigrantes como los 450.000 indocumentados que hoy permanecen en Arizona de manera ilegal. La última semana de julio de 2010, poco antes de conocer si todos los artículos de la polémica ley de Arizona entrarían en vigencia o no, el movimiento proinmigrante Puente Arizona organizó una acción de protesta justo enfrente del centro de operaciones del sheriff Arpaio, cuando sus agentes se disponían a salir en varias patrullas a realizar las famosas redadas. 12 personas se pararon en mitad de la vía en un acto de desobediencia civil. Sin embargo, esta vez había un ingrediente nuevo en este acto de desobediencia civil. Stay on the sidewalk. La figura del sheriff, Joe Arpaio, apareció entre el caos que en minutos se había creado allí. Ahí estaba ese personaje que desde 1992 ha sido reelegido por voto popular como sheriff del condado de Maricopa. El mismo que hoy encarna el odio racial que para muchos se está respirando en contra de todos los latinos en Arizona. Ante la persistencia de los manifestantes de continuar allí, el sheriff dio la orden de arrestarlos. They never respond. So they're doing this, they're blocking our way, trying to interfere with our crime suppression operations. They want to go to jail, so that's where they're going. Stop the raid, stop the hate. Well, I got tents right over there, room for 1,000. I got plenty of room. If they want to bring 1,000 here, they want to go to jail, I'll be glad to put them in jail. I have no problems with the space. En los últimos 3 años, Arpaio ha detenido a cerca de 40.000 indocumentados, el 25% de los arrestos por inmigración ilegal de todos los Estados Unidos. Tanto ha crecido la popularidad del sheriff y tanto se ha divulgado su política antiinmigrante que el gobierno federal de Barack Obama interpuso una demanda judicial en su contra. A este hecho se suma que los carteles mexicanos lo tienen en la mira. El cartel de Juárez, por ejemplo, ofreció $1,000,000 por su cabeza. Only $1,000,000? That's what they said. Why just $1,000,000? Huh? Maybe after today it'll be $2,000,000. Is it true at all, or is it? I don't worry. I don't know. How do I know? I get threats every day. You think I worry about it? Look at these dedicated reporters. You think they worry? They go do their job. They're right here next to all the danger. The reporters aren't afraid. Why should I be afraid? El temor que produce en los indocumentados el sheriff Joe Arpaio ha incrementado la desconfianza de la comunidad latina hacia la policía, pues por el temor de ser arrestados o deportados, los latinos han dejado de denunciar delitos y han dejado de cooperar con las autoridades. La ley se la vendieron a los americanos como para darle seguridad y consiguen el efecto contrario. Está convirtiendo a las personas que están trabajando, que están aportando a este país, los están convirtiendo en cómplices silenciosos de los delitos que ellos pueden ser testigos, que ellos en un momento dado podrían ayudar a la policía, a la investigación, a atrapar a esos criminales que sí realmente son delincuentes, a esos criminales que realmente son los que tiene que perseguir Arpaio, no a trabajadores. Juan Carlos Morales hace parte de los 10.000 colombianos que, según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, residen actualmente en el estado de Arizona. Tenemos un estimado alrededor de unas 10.000 colombianos en el estado de Arizona.
El estimado a nivel de irregularidad es del 1% de ese estimado general de la población colombiana. Al no existir un consulado colombiano oficial en Arizona, pues este estado depende del consulado de Los Ángeles, la Casa de la Cultura Colombiana en Arizona se convirtió en ese espacio receptor de cientos de personas que buscan volverse a encontrar con sus raíces. Obviamente nuestra comunidad ha crecido y durante estos años la necesidad ha sido más intensa para cubrir ciertos temas, diferentes necesidades de los nuevos inmigrantes que han llegado a la comunidad. Pero al mismo tiempo, la Casa de la Cultura Colombiana en Arizona se ha convertido en un lugar receptor de múltiples historias de compatriotas que están siendo afectados por el endurecimiento de las medidas antiinmigrantes en ese estado. ¿Quién es usted? ¿Que dónde nací? Entonces no puede venir por aquí. ¿Que de qué color es y que dónde nací? Entonces no puede venir por aquí. Hemos sabido de historias de personas de que les ha tocado moverse de estado, personas que se han ido para Colombia, personas que han sido deportadas. Es muy triste cuando alguien lo llama a uno pues desesperado, mire, mi esposo está en la cárcel, ¿qué hago? O mi cuñado, o mire, nos vamos a ir para otro estado porque no vamos a esperar a que la ley empiece para que nos agarren. Sale uno de la casa, persinarse, y porque no sabe usted si regresa o no regresa. Las dos veces que me han detenido a mí, yo he sido la persona más decente con el oficial, ¿ya? Lo saludo bien. Y si hablan español, si no hablan español y hablan inglés, I'm sorry, ese es office, no tuve precaución o algo, ¿ya? Le pido disculpas, ¿ya? Entonces, eso me ha ayudado también para que las dos veces que me han detenido, simplemente me han dado comparendos verbales. Desde hace 14 años, cuando logró pasarse por el hueco y se estableció en Phoenix, Arizona, Jorge Bernal decidió cambiarse el nombre y empezó a ser conocido con el alias de Guillermo. Es mejor no tocar el nombre, ¿ya? Tenerlo limpio para si algún día se presenta la oportunidad de arreglar, pues sabe uno que tiene el nombre limpio. No es justo que una persona que trabaja, porque yo no me siento un criminal, ¿ya? No me siento criminal, lo único malo que he hecho es entrar ilegal al país. ¿Es entonces lo mismo ser un ilegal que ser un delincuente? A los ojos del sheriff Joe Arpaio, es claro que sí. If we catch someone with no charge, none, but we know he's illegal, I can book him into the jail on a crime because now it becomes a state crime to be here illegally. You don't have to have another crime. A los ojos de Gabriel Villalobos, periodista bogotano que cuenta con un espacio radial en la ciudad de Phoenix, nunca será lo mismo haber violado una ley migratoria que haber cometido un delito. Resolviendo dudas, preguntas, inquietudes, aclarándonos muchas cosas sobre las demandas, sobre las apelaciones, sobre la ley 1070. No se puede meter en el mismo saco, no se puede meter en la misma bolsa a los inmigrantes indocumentados que trabajan, que luchan por conseguir algo de comida para llevar a su casa y de conseguir algo de dinero para pagar su renta y para tener medianamente un vehículo en que movilizarse. ¿Sí? No se pueden meter en el mismo saco con criminales como traficantes de armas, traficantes de drogas, traficantes de humanos, que son un grave problema aquí. Ese ha sido uno de los peores pecados de quienes promulgan esto, porque están satanizando a los inmigrantes indocumentados a costa de unos votos. Sandra Barbosa, bogotana, es un claro ejemplo de que los inmigrantes que han quebrantado las leyes sí pueden llegar a recibir el mismo trato que recibe un delincuente. Haber entrado sin permiso fue haber violado una ley migratoria, pero no fue una ley criminal. En marzo de 2004, cuando Sandra llegó a los Estados Unidos con visa de turismo, fue detenida en el aeropuerto de Miami y luego deportada a Colombia porque le comprobaron que en anteriores visitas Sandra había permanecido allí trabajando sin permiso. Vuelvo a Colombia castigada por 5 años, deportada. Me quitaron mi visa, que yo había tenido visa por muchos años. Entonces, ¿Qué hago yo? Porque yo regreso a Colombia, sigo con mis problemas en Colombia. Entonces me devuelvo yo
por México, pido la visa mexicana, me devuelvo por México y entro por México y ya me quedo aquí viviendo en Arizona. Inmediatamente llegó a Arizona, Sandra se casó con un norteamericano para tratar de arreglar sus papeles. Tiempo después llegaron sus tres hijos. La idea era que el norteamericano los legalizara a todos. Sin embargo, las cosas no le salieron como las tenían planeadas. Fuimos el día de la cita de inmigración, que fue el 5 de mayo del 2009. Ese día le dieron a ellos la residencia permanente y a mí me arrestaron porque yo tenía una deportación y entonces ellos activaron esa deportación. Yo no debería estar aquí y pues eso fue mi pecado. Las oficiales, unas porquerías, las oficiales de que nos cuidaban, eso, la actitud que tienen esas personas. El racismo se les ve, se les siente. No te lo dicen directamente, pero solo con la mirada ya se sabe. Cada día era... Llegaba gente, estar con gente, fue muy difícil. Y es que ya te revuelven con todo el mundo. A Sandra le dieron la opción de firmar la deportación y devolverse de inmediato para Colombia. Sin embargo, prefirió resistir en la cárcel y negarse a firmar, a la espera de poder salir bajo algún tipo de fianza. Todo es incierto. O sea, en una detención de inmigración, tú sabes cuándo entras, pero tú no sabes cuándo vas a salir. Por lo menos una persona criminal sabe que hizo algo malo y que en un mes o un año o dos años ya sabe que ese día es el release, ese día te dejan ir. Pero una persona de inmigración no. Bien que mal ella lo hizo principalmente por mí. Pero pues se trataba de no ponerle mucho drama a la cosa y decir, pues bueno, si ella está allá, ojalá que pues que me vea, cuando ella salga, pues que me vea como una persona de bien. Sandra Barbosa salió de la cárcel bajo fianza el pasado 7 de junio, después de vivir el peor de los infiernos. ¿Estar un año en la cárcel por haber hecho qué? Gente que ha matado, gente que ha hecho cosas criminales, ¿me entiendes? Pero el hecho de tú querer legalizar a tus hijos, de tú poner la cara, porque es que a mí no me... Yo me presenté voluntariamente. Bueno, yo sé que yo cometí un error, pero lo pagué. Estoy casada con un ciudadano. Eso no me sirve a mí de nada. A pesar de todo lo que pasó, Sandra insiste en quedarse en los Estados Unidos. En Colombia hay desempleo, en Colombia hay violencia, en Colombia hay discriminación para las mujeres de más de 30 años. En Colombia es muy difícil conseguir trabajo. Entonces, yo siento que aquí es un poco mejor. Paradójicamente, su hijo Sebastián cumplió su sueño de ingresar al ejército de los Estados Unidos. Ahora va a luchar en nombre del país que condenó a 13 meses de cárcel a su mamá y que aún se niega a aceptarla dentro de su sistema. Además de la incertidumbre, el miedo y las barreras que tienen que pasar los inmigrantes indocumentados colombianos en Arizona, se suman las dificultades que están empezando a tener los colombianos que ya lograron legalizar su situación. Es el caso de Jairo Telles, nacido en Ibagué, quien junto con su esposa y sus 7 hijos, tienen desde 1997 un negocio de distribución de mariscos y un restaurante en Phoenix. Sí, Iván, lo que pasa es que tú sabes, la gente se ha ido, entonces tenemos que sostener con la gente que quedó, man. Un negocio que en los últimos 6 meses ha visto reducidas sus ventas en un 60% y que ya no cuenta con la misma afluencia de su principal clientela, los latinos. La gente ya comienza a mirar el futuro. No comienza a gastar mucho porque es lógico, tengo que ahorrar, a ver, tengo que moverme, va a ser un gasto. Tengo que pensar qué va a pasar mañana. El momento en que la gente deja de consumir, ¿qué es lo primero que sufre? Los restaurantes. Porque la gente ya no sale a comer a la calle. La gente lleva su lunch, le dicen aquí, lleva su lunch a su negocio, digo, a su trabajo.
¿Por qué? Porque me sale más barato. Nosotros este negocio todo era lleno, aquí podías mirar muchos camiones que venían y traían 400, 300 cajas. Tuvimos que apagar este porque pues en realidad estamos gastando energía por nada. Yo he llegado a tener hasta 15 empleados y ahorita somos como 5. En el restaurante lo mismo, he llegado a tener hasta 25 o 30, ahorita son como 15. Entonces, automáticamente las empresas cortan ese personal. Es lo primero en Estados Unidos, eso lo sabe uno ya. Un latinoamericano que tenga un restaurante que vende productos para latinoamericanos, esa persona indiscutiblemente se va a ver afectada. Además de eso, la persona tendrá miedo de ir a ese restaurante por efecto de que su apariencia puede ser sujeto que alguna autoridad lo detenga. El mismo empleador de ese restaurante también va a tener riesgos de emplear o de atender o de albergar a alguien. Según la Cámara de Comercio de Phoenix, alrededor de 30.000 pequeñas empresas, que en su mayoría contaban con mano de obra latina, cerraron sus puertas en el último año. Esto da cuenta del éxodo de cientos de personas indocumentadas que están saliendo de Arizona, generalmente hacia otros estados de la Unión. Pero ¿hasta qué punto la economía estadounidense sí necesita de la mano de obra barata de los inmigrantes indocumentados? Our economic situation is very bad here. We got unemployment. People are laid off. They will do anything to work so they can put food on their tables for their family. Everybody says nobody will do this job. We got to bring illegals here. That's an insult. Yo lo viví por experiencia propia en la compañía donde yo trabajaba, de las piscinas, donde aprendí un día las piscinas, que eran más o menos 85 mexicanos. A estas temperaturas, es decir, trabajar en la calle a 115 grados, que son aproximadamente unos 46, 47 grados centígrados, no había ningún americano que lo hiciera. I'm not sure if they're improving it or not. I think we could have survived without all of the immigrants. That's redundant. We can't look at that. We have to look at what we have right now. And we have an extra million or so immigrants here. We need to find a way to assimilate them into our society. Es más lo que contribuyen que lo que afectan a estas personas. Yo creo que si vienen aquí es porque hay trabajo. Si uno pone miel a la abeja, por muchas trampas que uno ponga, va a haber abejas. Y si aquí hay trabajos que se les ofrezcan a los migrantes, van a venir con o sin papeles. 103 días transcurrieron entre la fecha en que la gobernadora firmó la ley y la fecha en que entraría en vigor el pasado 29 de julio. La población hispana tenía la esperanza puesta en la jueza federal Susan Bolton, la única que podría determinar qué artículos de la ley iban en contra de la Constitución de los Estados Unidos y si habría un bloqueo o no de la SB 1070. Finalmente, se escuchó la noticia que muchos habían estado esperando todo ese tiempo. La jueza bloqueó temporalmente las partes más controvertidas de la ley. Por ahora, los indocumentados no podrían ser detenidos en las calles o ser criminalizados por la sola sospecha de ser ilegales. ¡Sí se pudo! Este fallo le devolvió la fe a parte de la comunidad hispana, que celebró con una marcha y una misa de acción de gracias.
A pesar del alivio temporal que se generó tras el bloqueo de varios de los artículos de la SB 1070, el terror que produjo la sola propuesta de la ley en la comunidad hispana tuvo consecuencias dramáticas en muchas familias, y la de Patricia Rosas no fue la excepción. Mi hija se fue a otro estado. Pues llevándose a mis nietos. Eso es lo que más me duele. Porque mi nieto aquí, yo lo vi nacer, yo lo vi crecer. Si hubieran ido así nada más, sin esta ley, yo creo que no hubiera yo sentido tanto. Pero ahorita que se fue así, por esta ley, que el niño lloraba cada vez que su papá salía, no te vayas porque te va a agarrar la policía. A mí me decía, abuelita, yo quiero ir con la gobernadora, quiero romperle la firma. Él decía que con esa firma, rompiéndola, ya la gobernadora ya no iba a hacer nada. Muchos tienen claro que este bloqueo temporal solo representa una pequeña victoria, que el camino es largo y que la lucha apenas comienza, pues el fallo de la jueza Susan Bolton fue apelado de inmediato por la gobernadora Brewer. La cosa se va a poner muy mal en el estado de Arizona, apenas empezamos. Va a haber una situación de tensión en este estado a un nivel que solamente se ha visto en países en guerra, francamente, en países donde un grupo decide que va a haber limpieza étnica de otro. Las leyes antimigrantes van a continuar, van a seguir, porque todavía tenemos políticos aquí, lamentablemente, políticos que son antimigrantes, que son racistas. Algunos opinan que la marea frente al tema migratorio no va a bajar antes del próximo 2 de noviembre, cuando se celebrarán las elecciones parlamentarias en Estados Unidos, pues muchos candidatos al Congreso, tanto demócratas como republicanos, se van a valer de este tema para conquistar más votos. No vote su voto, es la campaña que tenemos en Contacto Total, porque hay que inscribirse y hay que votar. Si usted puede ejercer ese sagrado derecho de la democracia, hay que hacerlo. La participación cívica va a ser muy esencial en los siguientes años electorales, porque esto puede ser lo que cambie el panorama político de este estado. Realmente se va a ver el voto latino reflejado, y todos los candidatos están esperando por ese voto, y en manos nuestras está de que nosotros logremos cambiar muchos de los puntos que hay allí en contra de los inmigrantes. Una reforma migratoria que sea aprobada por el Congreso de los Estados Unidos es la esperanza que les queda a los 12 millones de indocumentados que hoy viven en ese país. No hay que hablar de amnistía, hay que hablar de una reforma migratoria que permita que la gente que tiene un récord limpio, que lleva cierta cantidad de tiempo aquí en los Estados Unidos, que se ha comprometido con lo que es la nueva vida en este país, pueda hacerlo. Y esos son el 99.9% de los inmigrantes indocumentados. En los casi 3 meses que han transcurrido desde que entró en vigor la reducida ley SB 1070, el sentimiento antiinmigrante y las acciones que buscan controlar a los indocumentados no han cesado. Un total de 250.000 personas han abandonado el estado de Arizona huyendo de la persecución, mientras que 40.000 indocumentados han sido arrestados en la zona limítrofe con México. A esto se suma que otros estados de la Unión, especialmente Florida, Texas, Colorado y Utah, se han interesado en aplicar leyes antiinmigrantes similares a las de Arizona. Mientras tanto, Carlos Uribe, Jorge Bernal, Sandra Barbosa, Katy Figueroa, Patricia Rosas y Jorge Méndez continúan resistiendo lo irresistible. Han cumplido un sueño que les ha dado satisfacciones, pero que a su vez les ha dejado la marca imborrable que trae consigo el miedo, la humillación y la discriminación. Ya hay mucha gente que está apoyando, que se siente como con esa seguridad para decir sí, sáquenlos o bótenlos o no los queremos acá. Ahora con todas estas leyes, con toda esta discriminación que hay contra la gente latina, se ve uno también ya se está viendo obligado, al contrario, a regresarse. Todavía tengo miedo, porque yo todavía siento que yo no tengo
Yo no tengo estatus. Me gustaría quedarme aquí, pero si vamos a sufrir el mismo temor, pues para estar más libre en México. Si en dado caso nos llegarán a agarrar o algo, pues luchar para quedarnos, y si no, pues nos regresaríamos para México. Si no encuentran una vía legal para llegar a los Estados Unidos, es recomendable que por el momento no lo haga, porque las cosas están bastante difíciles aquí. Más temprano que tarde, el tema migratorio se convertirá en una bomba de tiempo en el país más poderoso del mundo. A tal punto que esa sociedad podría llegar a caer, a colapsar, a polarizarse aún más, si no logra atender las problemáticas que se derivan de esa fuerza en crecimiento que, con todos sus defectos y virtudes, ya hace parte de la cotidianidad, de las calles, de la dinámica de las ciudades norteamericanas. Una fuerza que los Estados Unidos no podrán seguir ignorando por mucho tiempo.